Buenos días o buenas tardes, creo que ya es un poquito tarde, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Lupita Mendoza de Notitas LA. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ver que ahorita está ahí el primer show que hicieron en el Downtown de Los Ángeles. Cuéntenos por qué la gente esta vez no se debe de perder, cuál es la diferencia y qué es lo que van a presentar. Bueno, yo soy Alejandro Díaz, de Los Machos, y en esta ocasión quiero decirles que no se pueden perder este evento, porque yo creo que todo el mundo que vivimos en la época de los 90, estamos sabidos de sentir, de volver a vivir esas épocas. La verdad que es muy buena música para recordar, para bailar, para llorar sobre ustedes, para el próximo domingo, primeramente, están todos invitados. Ojalá y no se los pierdan, porque se los pierden. Ahora sí que se van a perder un gran evento. Y para que la gente se entere un poco más, ¿quiénes son los que se presentan? Aparte de que están aquí presentes hoy. Buenas tardes. Pues queremos invitarlos nuevamente, ¿no? Este 20 de marzo, que es el próximo domingo, estaremos haciendo este gran evento de la Isla Tal, que no se lo puedes esperar, porque creo que para que vuelvan a reunirse esas agrupaciones, que los novenas, que lo entiendan, va a ser muy difícil. La verdad que nos estamos muy bien, estamos muy contentos trabajando con nuestros compañeros de Banda Maguey, Banda Machos, Banda Mexicano y sus servidores de Banda Arcángel R15. Y pues nada, ¿verdad? Hay que seguir trabajando porque la gente nos ha respondido muy bien, la verdad. Gracias. ¿Quién gusta presentar de los compañeros? ¿Cómo se sienten de estar aquí en este lugar, que yo me imagino que atrás en los 80s, 90s ustedes estuvieron por aquí, reunirse con sus compañeros? Cuéntenos, ¿habrá alguna posibilidad de que alguna de las bandas se junten? Puede ser que haya algún fin de los nos tuviste la oportunidad de estar en Rangers, algunos de ustedes, hicimos al último, nos juntamos todos y la verdad es que la gente respondió de maravilla. Ojalá y que este próximo domingo también nos podamos juntar y cantar, ¿por qué no? Todos juntos una canción, ¿no? Que es lo bonito de esto, de que se venga a disfrutar la gente, de que vean las agrupaciones juntas. Buenos días, Sandra Veláez de acariciamsp.com. Sé que ustedes durante la pandemia entraron en estudio y tienen nuevo material. ¿Cuál es la canción que creen ustedes que en este evento, el próximo domingo, puede marcar la diferencia y volver a revivir la quebradita Time? Bueno, en el caso de nosotros, yo pienso que, bueno, todas las bandas que vamos a estar el próximo domingo, no es una sola canción, ¿no? Por algo estamos aquí juntos, reunidos todos, por algo nos juntó la gente de la empresa que nos está apoyando en esos eventos. Yo pienso que no es una canción, son muchísimas canciones que hay que escuchar, que volver a vivir, como les decía hace rato, en el caso de nosotros, La Culebra, Mi Luna y Mi Estrella, El Gato y el Ratón, Güerita, Las Naches, hay muchísimas canciones, El Niño Quiere Llorar, La Calle Pirul, muchísimas canciones que en nuestro caso venimos a entregar con todo el corazón, como siempre lo hemos hecho en esos 31 años. ¿Y qué tal Arcángel R15? Pues gracias de verdad por esta entrevista. Yo pienso, como dijo también el compañero de Banda Machos, no terminamos nuestro concierto y no podemos complacer a tantas canciones que nos llegan solicitadas de la gente, ¿no? Es un orgullo, una satisfacción trabajar juntos, porque en realidad al final el público es el que sale ganando más, porque escucha diferentes agrupaciones, ¿no? Pero igual que mi compañero, yo digo que nosotros nos enfocamos más en los temas que sonaron y que la gente hizo más populares. Porque a veces queremos meter canciones nuevas que la gente no conoce, y yo pienso que siempre le damos prioridad a lo clásico, a lo que la gente identificó de diferentes agrupaciones, ¿no? Ese es mi punto de vista. Y sobre todo pues, cuando escuchan un tema, por ejemplo, de Arcángel, que también tenemos bastantes temas desde los inicios del 90 hasta el día de hoy, que son 32 años. Desde Tu Desastre, La Quebradita, Al Mismo Nivel, Cuenta por Tu Cariño, El Onceavo Mandamiento, Pago al Contado, La Que Me Hace Llorar. Son muchísimos temas que a veces, como le digo, no tenemos ni en 2 horas
del tiempo para poder conocer tales canciones. Muchísimas gracias. Y en el caso de Banda Maguey, Héctor Montelongo, de la Virginia Banda Maguey. Yo creo que la diferencia que nosotros podemos tener, yo creo que es el público que nos acompaña en cada uno de los eventos. Yo creo que aquí en Sports Arena de Pico Rivera viene un público muy especial también, como en todos los lugares, y yo creo que la energía que va a traer el público también es lo que va a hacer la diferencia. Nos vamos a hacer vibrar unos a otros, ellos bailando y cantando nuestras canciones y nosotros llevándoles toda nuestra música. Yo creo que la diferencia se hace en cada uno de los eventos, no solo con una canción, sino con la vibra de la gente. Yo creo, como decían allá mis amigos de Arcángel R15, yo creo que la gente se identificó con lo que, con el boom que fue en noventas, y bueno, yo creo que cambiarlo es como si a nosotros nos quitaras las barbitas, nos quitaras a Machos, a Manguela, las barbitas de los uniformes, sería algo diferente y ya no identificaríamos. Si nosotros cambiamos las coreografías y cambiamos algo de lo que la gente identificó, creo que van a decir, bueno, esto no es lo que queríamos ver, ¿verdad? Ok, agregar algo, sino enriquecer un poquito más, claro que sí, la gente merece todo esto. Así es. Hola, ¿qué tal? Les saluda Carla Cervantes desde el Café Talk Show, desde la ciudad de Indio, California. Bueno, la pregunta es para nosotros. Bueno, antes que nada le quiero decir que ustedes son una banda exitosa, sin duda alguna. Les quiero preguntar, ¿cómo los ha recibido esta nueva generación? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Pérez, vocalista de Original Banda Maguey. Pues la verdad estamos muy contentos. Platicaban hace ratito una pregunta que decía, ¿por qué la gente no debe faltar? La gente no debe faltar porque faltaron muchos temas en los eventos pasados que hemos hecho de Red Time. Y lo curioso es de que la gente, la nueva generación, los está pidiendo. Los está pidiendo nosotros que somos ahorita, formamos parte de esta nueva generación en Banda Maguey. Nos sentimos contentos y satisfechos de que personas, niños, niñas, jóvenes, nos preguntan por los temas. Oye, en tal lado te presentaste y no tocaste este tema que a mí me gusta. Entonces te lo mencionan, tú sientes esa alegría, esa satisfacción que las nuevas generaciones están aceptando y quieren esta música que sus padres han escuchado, se enamoraron, lo que sea. Ahora que les toca a ellos, pues enamorarse con esas canciones otra vez y ponerse a bailar. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, pues nada, ojalá que nunca cambien esto de la quebradita, porque sin duda es un éxito total, antes, durante y después. Jamás, gracias. La canción que más pega con sus fans o la que más le guste presentar. Bueno, yo creo que hay muchísimos temas, hay muchos que nos acompañan durante ya 29 años de trayectoria, pero yo creo que hay uno de los temas que nos ha llevado como bandera por muchos países, por muchas ciudades, y que no puede faltar uno de los shows. Y me refiero a Tu Eterno Enamorado, que ha sido una bandera para nosotros, nos lleva y nos trae a lo largo y ancho de este país, de nuestro México y también por Centro y Sudamérica. ¿Qué tal para ustedes, muchachos? Bueno, para nosotros, primeramente yo soy Rubén de Landa, trompetista, segunda voz. Para nosotros, una de las canciones que nos ha llevado al continente americano, a Europa, Centro y Sudamérica, África, todo esto, yo pienso que ha sido una canción que todos conocemos, se llama El Indio Quiere Llorar. El Indio Quiere Llorar se llama la canción, y le han seguido más canciones, como ha sido La Culebra, ha sido La Abuelita, ha sido Sangre de Indio, ha sido Leña de Pirul. Un mundo de canciones que le han seguido a todos estos temas, y nos da gusto traerlas en este concepto nuevo de Quebradita Time. Bueno, pues igual que mis compañeros, sin duda alguna, Arcángel R15, nosotros cuando grabamos en 1998 la canción de Voy a Pintar Mi Raya, es un tema totalmente fuera del estilo de Arcángel R15, inclusive no queríamos sacarlo, porque Arcángel se identificó con corridos, con quebradita de cumbias,
con rancheras, pero nada romántico, ¿no? Y fue la sorpresa de que hasta ahorita es uno de los temas que más solicita el público y que más lo disfruta, aunque es un tema, pues no es un tema de amor, es un tema de desamor, pero que la gente se identificó con ella, que disfrutó, que vibró, que se desahogó, y hasta ahorita pues es uno de los temas que más nos ha llenado de satisfacciones Arcángel R15. Acá, Roberto Carrillo de Imagen Latina Magazine. Pues ya van más de 20 años, ¿verdad?, del movimiento de la quebradita, mucho más. Ahora en este tiempo que, gracias a Dios, han sido muy bien recibidos, ¿quién fue el creador del concepto? ¿Quién los volvió a juntar? La Noria Entertainment fue quien los jaló a todos. Y esa invitación, ¿todos estuvieron de acuerdo a la invitación luego? ¿O hubo alguna situación de negación? O decir, no, yo creo que ya pasó el tiempo, o ya pasó la época de la quebradita. Yo quiero contestar esa pregunta. Si se puede, muchachos, si se puede o no. ¿Tú cantabas quebradita? No, bueno, sí también, pero yo trabajando como maestro de ceremonias, aquí está la gente de Optimo Design Promotions. Resulta que hacen un baile y fue como, no, un experimento. Escogieron este elenco precisamente, el que estamos viendo aquí, Machos, Maguey y Arcángel R15. Y fue un exitazo, un sold out. Y de ahí surgió la gira, ¿no? Que se juntó a otros streams, que se juntó a Optimo Design Promotions. Y nos sentimos orgullosísimos de estar en el lugar más emblemático del regional mexicano, como lo es el Pico Rivera Sports Arena, este domingo en Quebradita Time. Pero la verdad también fue una idea del señor Abel de Luna, por ahí nuestro jefazo, de hacerlo de quebradita también. No hay que dejarlo a un lado porque él fue de la idea, y gracias a eso también pues sabemos que trabajando en equipo, poniendo nuestros talentos, nuestra música, podemos llegar a escalar lugares mucho más altos y llegar mucho más lejos. Unas palabras del señor Abel de Luna, por favor, aquí para que no haga rebote. Bueno, fue una idea que surgió y lo comenté con Sergio de Optimal Design Productions o Promotions, y la idea juntar a las cuatro bandas más importantes de aquellos tiempos que volvieron a trabajar juntos. Se hizo el negocio y ahora andamos de gira por todo el país, y gracias a Dios y gracias al público y a los muchachos de las bandas, ha sido todo un éxito, y esperamos que siga adelante, que siga funcionando y que logremos hacer éxitos nuevos para atraer a los jóvenes, que todavía nos hace falta convencerlos que vengan a participar con nosotros. También quiero pedirles un fuerte aplauso para el señor Leonardo López, que es el fundador de este gran lugar, Pico Rivera Sports Arena, que ha hecho que muchos de los artistas grandes de los eventos se presenten en este lugar, y sobre todo, pues grandes artistas en este caso como Quebradita Time, que pues somos presentes aquí, gracias a un fundador como él. Señor Leonardo López, por favor, unas palabras, aquí estamos. Un fuerte aplauso. Gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor también de venir a darnos una fiestecita este domingo. Estas grandes bandas de mis tiempos, que las gocé mucho, y creo que voy a gozarlas también este fin de semana, este domingo. Agradecemos también al público que siempre nos acompaña, y a los que hicieron esto posible, como el señor de Luna, Sergio Ivo y todos los demás. Toda la prensa que está aquí presente, muchas gracias por tomarse tiempo, y pues bendiciones este domingo. Hay que sacarle polvo, hay que hacer polvo con las botas, ¿verdad? Gracias a todos. Señor López, aprovechando que está aquí, vamos a presentarles a los encargados de esto, porque esto iba a ser hasta el final, pero aquí está el señor Sergio Ivo de Optimo Design Promotions, para que pida un fuerte aplauso. ¡Bien! El señor Tony Lyons de Streams y Ricky, si está por aquí. Aquí está el señor Tony Lyons, bien, pásale, señor. Y el señor Fernando López también, el operador de Pico Rivera Sports Arena, pásale, mi Fer. Joel de Optimo Design Promotions. Vete, Ricky, también de Two Streams, pásale, señor. Me gusta ponerse al frente para que también los jóvenes. Exacto. Por favor, para que toda la gente. El señor Raúl Ronquillo también presente en esta tarde, Ricky, pásale. Ronquillo. Y
Y don Abel de Luna, por favor, también pues acérquese ya que estamos aquí también. Ellos son los que están detrás de este concepto extraordinario que se convirtió en una gira por toda la Unión Americana y que gracias a los medios que están aquí para hacerles saber a todo el mundo que este domingo, casa llena en Pico Rivera. El aplauso para todos ellos, son tan amables, por favor. Ángel. Angelito también de, ni más ni menos, mi banda El Mexicano. Yes. Joaquín. ¿Dónde está Joaquín? Está comiendo carnitas Montero. Ah, no, acá está. Mi querido Joaquín Lira, también un aplauso para él, por favor, parte importantísima también. Ellos son los encargados de esta gira extraordinaria por todos los Estados Unidos. Y hay pláticas para Centro y Sudamérica también, así es que agárrense. Un fuerte aplauso, muchachos, por favor. Lo tenemos listo para quien desee preguntar. Hola, Paloma Zúñiga de Latinos al Día. De verdad que crecí con su música y tenerlos aquí, ahora que mis hijos puedan venir a disfrutar y son íconos de la banda, los tres, falta banda mexicana que también los tenemos el fin de semana. Chicos, si regresaran el tiempo, sé que muchos de la agrupación no son los que comenzaron, 30 años se dicen fácil, ¿no? Pero si se dieran un consejo a esa agrupación cuando comenzó, que a veces no creían en ustedes, ¿qué se dirían? ¿Qué consejo le dirías a ese muchacho que comenzó cuando no creían en esas bandas y ahora tienen el éxito y reconocimiento alrededor del mundo? Nadie quiere contestar, ¿verdad? Pues, ¿qué les diríamos? Bueno, yo soy uno de los que inicié aquí en Banda Machos. Ya casi son 32 años de carrera. Y la verdad, lo que les diríamos a los nuevos chavos que están ahora aquí en Banda Machos, que no dejaran de estar insistiendo, de estar picando piedra, porque la verdad, esto vale la pena. Cuando uno se esfuerza por algo y te va bien en la vida, yo creo que es lo más bonito, ¿no? Entonces, yo siento que eso les diríamos a los muchachos, que le echen muchas ganas y que sean insistentes en lo que hagan. Y algún día les va a llegar su buena recompensa como aquí en Banda Machos. Alejandra Vargas con API. Qué honor para nosotros tenerlos aquí en Los Ángeles y que seamos uno de los estados de aquí de los Estados Unidos que van a estar visitando. Nosotros listos para bailar y zapatear y pues ponernos nuestras tejanas, ¿verdad? Y poder disfrutar. ¿Qué es la vibra que ustedes piensan dejar a toda la gente de Los Ángeles después de esta pandemia que hemos pasado? ¿Qué es lo que piensan traer y qué tipo de energía? Hola, yo creo que definitivamente va a ser algo, como dices tú, a través, después de la pandemia, la gente está deseosa de ver, de bailar, de cantar. Y qué mejor que con este show de Caleta Time, donde nos reunimos, como decían por aquí, los exponentes de la música, de los noventas, de la carrerita. Yo creo que la gente se va a llevar el mejor sabor de boca con toda la música que a través de 20, 30 años que son de las agrupaciones, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a vibrar. Entonces, yo creo que definitivamente el mejor sabor de boca, tanto el público como nosotros. Le decíamos hace rato, la vibra que nos va a dar el público, la que les vamos a dar, se van a fusionar y este va a ser un momento único en el Sports Arena aquí de Pico Rivera. Gracias. Buenas tardes a Banda Maguey, Banda Machos. Me llamo Chocolate. Uno, ¿habla inglés o negrito? ¿Sí? ¿Habla inglés? No, I'm going to need a translator. Okay. What encouraged both of you to start doing music? ¿Qué fue lo que les inculcó para que ustedes comenzaran a hacer la música? Gracias. Bueno, primeramente las ganas de sobresalir, de grabar un disco. Eso fue nuestra primera intención de hacer música como Banda Machos. Queríamos escucharnos a nivel radio, a nivel estado, a nivel región. Y esto nos fue llevando poco a poco, paso a paso, a hacer el segundo disco. El segundo disco fue el de La Culebra, el del Niño Quiere Llorar. Fue el que nos dio el éxito que aún todavía conservamos. Y esto nos ha dado la pauta a seguir haciendo música.
música. En cada disco metemos uno, dos, tres temas inéditos que nos han funcionado bastante, y yo creo que las ganas de seguir cosechando éxitos nunca se van a acabar. Gracias. De nada. Buenas tardes, mi nombre es Obed Tamán de la 1330 AM. Y bueno, un punto muy importante que tocó por ahí mi padrino Cristian Castro es la gente centroamericana. Esta fiesta es de mexicanos, pero también es de nuestra gente centroamericana. ¿Qué le dicen ustedes a esa gente de Centroamérica que está acá en Los Ángeles para que vengan a disfrutar de la quebradita? Bueno, afortunadamente la música no tiene fronteras, ¿no? La música rebasa tanto hasta China, hasta Japón. Entonces, a los hermanos de Centroamérica, como son Guatemala, Honduras, Salvador, yo creo que a todos ellos les encanta la música mexicana, sobre todo la música de banda, y más de alguno de ellos, en este, la mayoría vivieron los tiempos de la quebradita, los tiempos de estas agrupaciones que disfrutaron mucho. Están todos invitados, aquí es una fiesta tanto mexicana como centroamericana, ¿no? Entonces, no vayan a faltar este próximo domingo este gran concepto de quebradita, porque yo siento que se van a divertir a lo grande. Yo siempre he dicho en cada evento que hay que disfrutar el día, ¿no? Porque mañana, quién sabe, amanecemos con estas cosas que hemos pasado últimamente. Entonces, vengan a disfrutar, disfrute ahora y pague después. Hola, Vanessa de RM, acá atrás, acá, la chaparría. Les quiero preguntar algo, de verdad, nada más de curiosidad. Es quebradita, ¿saben verdad? De cada grupo, ¿quién es el mejor para venir de la quebradita? Muy buena pregunta. Bueno, creo que cada uno de... las agrupaciones, ¿no? Aquí siempre traen a alguien que baila mejor que todos. En el caso de nosotros, somos bien malos para bailar, la verdad. Pero mi respeto para ellos, Banda Macho, Banda Maguey, que traen una coreografía excelente, excelente. Ándale, enséñanos, ¿qué nos quiere enseñar? Aquí Lorena Harris de Un Rollo de Pica. Sabemos que para el Grupo Macho es un honor ver abierto las puertas al suroeste de México, porque para el suroeste de México en aquel entonces se escuchaba pura cumbia, pero no nomás es eso, también fueron invitados ustedes por la reina Lala en Marruecos y fueron reinvitados por la reina Lala. ¿Qué es para ustedes haber abierto estas puertas y traspasar fronteras? Pues la verdad, para nosotros fue un gran honor ir en representación de México. Fueron intercambios culturales. Dos veces nos hicimos al país de Francia. Estuvimos por ahí en París las dos ocasiones. La tercera vez, te digo, fue un intercambio cultural en Rabat, Marruecos. Tuvimos la oportunidad de ir. Le tocamos dos veces a la hermana del rey. Hicimos por ahí dos, tres eventos más para el público. La verdad nos fue muy bien, gracias a Dios. Hemos sido en representación motivo de México y la verdad es un orgullo para nosotros. Guatemala, El Salvador también nos hemos trabajado, Belice, todos Estados Unidos, todo nuestro México. Pienso que no nomás es esto para Banda Macho, no siento que es también para las demás agrupaciones. ¿Por qué no? Porque tú bien sabes que alguien tiene que tomar la pauta en estar abriendo el camino, ¿no? Y gracias a un señor también. Nos sentimos, la verdad, halagados, porque también fue una de las primeras bandas que empezó a entrar fuertemente en el Distrito Federal. Gracias a Dios, que al sureste no se diga también, nos ha ido bastante bien. Entonces, contigo, no nomás es esto para Banda Macho, sino para todos los que estamos dentro del medio de la Ternovana. Muy buenas tardes, chicos. Les habla Kareli González de la Viso Magazine. Y bueno, antes que nada, felicidades. Y quería preguntarles si tenían contemplado quién abrirá el concierto o si hay algún artista que vaya a abrirles el concierto. A ver, mi Cristian. Tenemos a DJ Wicked, que está aquí con nosotros también. Él es el que va a abrir. DJ Wicked, ¿dónde está? Levanta la mano, DJ. Ahí está. Es para el frente. No, el orden no lo tenemos todavía. Por
cierto, un mensaje muy especial de parte de Casimiro Zamudio y mi banda El Mexicano, que por compromisos no pudieron estar en la rueda de prensa, pero sí están confirmados para este domingo. Y efectivamente, lo que más veo yo, y le reconozco a todos ustedes, muchachos, que no hay ego de, si va el primero yo no salgo, y así no. Y al final es maravilloso ver a todos juntos cantando y tocando una rola o dos. Eso es, no se lo pierdan, de verdad no se lo pierdan. Y por cierto, que acá está DJ Wicked, que es el que va a abrir, aquí está. DJ, ¿cómo te sientes? Bien, muy honrado, ya sabes. En toda la gira también DJ Wicked. Entonces, y por cierto, este año a París va ni más ni menos que mi banda mexicana, ¿correcto? Van a París, a un festival. Para que la sepan. Ahí nomás. DJ, ¿algo quieres decir? Gracias, de verdad, es un honor estar aquí con ese elenco, una leyenda aquí. Es un honor. Muy agradecido. Gracias a todos los fans, a todos los partes de ese equipo para que me dieron la oportunidad y la chance. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Marta Hernández desde el Café Talk Show. Yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, a cada banda, ¿a quién le dedican esta presentación de Quebradita Time? Bueno, pues de mi parte, yo se lo dedico a nombre de mis compañeros del Cáncer de 15, al público que creció con nuestra música, realmente, porque ellos son los que van a disfrutar más, porque son los que conocen más nuestra música. A ellos se lo dedicamos, y sin duda equivocarme, son los que hasta el día de hoy, los que visitan nuestros conciertos y van a pagar un boleto por venir a escuchar nuestra música. Ese público, que no quiero decir edades, pero ya más o menos andamos entre el mismo vuelo por ahí. Gio Galarza aquí de Qué Bochinche. Es un gusto tenerlos de regreso acá y poder renovar de nuevo esa gran moda o ese estilo de baile. Y lo podemos aprovechar de nuevo aquí bailando Quebradita. ¿Alguno de ustedes es mejor para bailar Quebradita que este muchacho? A ver, no, mentira, no baila. Va a pasar a bailar con ustedes para que les enseñen los pasitos. A ver, ya tenemos las osteoporosis y nos vamos a quebrar. Hola, bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy colombiana, yo vengo de Qué Bochinche y de Univisión del área de la Bahía. Escuché que felicidades por la gira que tienen en California, pero mi pregunta es, también que van para Sudamérica, ¿tienen pensado ir a Colombia? Porque en verdad en Colombia son muy escuchados. Bueno, mira, me le llevo rápidamente. Muchísimas gracias a los personales que conocen Colombia, Argentina, todos sus lugares. Y ojalá y que pronto se diera una gira para allá, los encargados. Si me están escuchando, ahí les encargamos que si todas las mujeres así como usted, tengo mucha ganas de ir, mi hija. La verdad que me la quiero pasar bien bacano. Vas a tener que practicar un poquito más este acento. Gracias. Me voy y un día regresaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy y un día regresaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es. Si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí sin consideración. ¿Quieres jugar conmigo al gato y al ratón? ¡Eso! Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Jair, de la neta con la parte de Guzmán. Solo la pregunta es si a las redes sociales en estos tiempos las ha ayudado a que su carrera se mantenga todavía viva. Sé que tiene muy buena trayectoria, obviamente yo tengo buena experiencia de escucharlos a ustedes. ¿Qué papel fundamental han tenido las redes sociales en estos tiempos? Pues algo
muy importante, ¿no? Hay mucha magia, la verdad que quisiéramos que hubiera visto, habido esto antes en los noventas, la verdad que fue otra cosa, ¿no? Pero hoy en día es algo muy importante para todos los artistas en general, es una plataforma que te da para arriba o te da para abajo, ¿no? Pero depende cómo la quieres usar, la verdad que eso, para nosotros es muy importante estar en todos los canales, las plataformas en YouTube, en Facebook, en todas que te puedas imaginar, en todas las estas plataformas, tu música, de lo más bonito, no me le corten, por favor. Y para todos, ¿no? Para todos en general, para todos los artistas en general. Sí, sí. Lo que pasa es que la colombiana mismo me puso un recurso. Gracias, amigo. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, te decía, es muy importante para todos los artistas, ¿no? Porque esto es una magia adicional para promover tu música, para promover lo que estás haciendo. Estás grabando un disco nuevo, estás ensayando, cosas de esas que la gente se da cuenta rápidamente al instante de lo que estás haciendo. Y bueno, eso te da mucha publicidad, ¿no? La verdad que esto no lo había antes. Ojalá hubiera habido siempre, pues imagínate, ¿no? Hola, hola. Bien, Miriam, Ryan. Yo crecí mucho escuchando más porque mi mamá todas las mañanas se ponía a ir a lo que sea, para limpiar y todo. Lo único que escuchaba ustedes. ¿Qué se siente saber que ahora los jóvenes andan escuchando sus músicas? Son los que andan ahora sí viniendo a estos eventos. Ya, ahora sí, mamá, pues. A veces viene, pero son los hombres que ahora sí se vienen. ¿Y qué sienten? ¿Y qué les pueden decir a ellos? Ay, tu mamá. No, la verdad que para nosotros, como te decía hace rato, es muy importante que las nuevas generaciones se arrimen, ¿no? Ya pasamos por tres generaciones, estas generaciones siguen conectando la música en el corazón, y para nosotros es muy importante que se arrime gente nueva, niños pequeñitos de 9, 10 años, eso quiere decir que eso va para rato, ¿no? Gracias a Dios que no fue una onda pasajera de lo que es la quebradita, lo que es la tecnobanda, y que siga vigente. Para nosotros es muy importante seguir trabajando, ¿no? Seguir demostrando lo que tú traes, realmente el talento de cada agrupación, seguirla transmitiendo a toda esa gente, a nuevas generaciones, es importante para nosotros, ¿no? Y muchachos, aparte del evento de Quebradita domingo, es un evento que está aquí. Bueno, después de este próximo domingo continuaremos con la gira, ¿no?, de Quebradita Time alrededor del país. Próxima semana vamos fuera para Atlanta y todos los estados que por ahí ya tenemos agendados con Quebradita Time. La verdad que este concepto se ha extendido por todo el país. ¿Y por qué? Porque ha funcionado, porque a la gente le ha gustado, porque la gente tiene ganas de salir a bailar, a recordar estos tiempos de la Quebradita. Así que creo que es una buena oportunidad para todos, ¿no? Tanto para los músicos nosotros como para el público que ha seguido todas estas bandas desde los 90. Música nueva, siempre estamos trabajando en el estudio. Cuando está la pandemia, nos dedicamos a seguir grabando temas nuevos y aprovechar para darle a la gente, ¿no?, algo nuevo sin dejarlo lo clásico de cada uno de nosotros, ¿verdad? Gracias. Nuevamente yo. Bueno, yo insisto con las nuevas generaciones porque la verdad estoy muy preocupada por estas nuevas generaciones que vienen de cantantes. Quisiera que ustedes dieran un consejo o un mensaje o algo que me pudieran decir de los nuevos cantantes que resurgen de un día a otro, siendo que ustedes llevan, sé que ustedes trabajaron un buen para llegar a donde están ahorita. Entonces, ¿tienen algo que decir a esas nuevas generaciones de cantantes que están resurgiendo de un día a otro? Bueno, pues lo único que en lo personal podría comentar, pues que esto es el tiempo nos da mejores resultados para tener mejor experiencia. Los nuevos cantantes pues tienen que vivir muchísimas cosas todavía que vienen por delante. Pues de mi parte les aconsejamos que luchen por sus sueños, que no tiren la toalla, que se le gane, que se preparen, que estudien. Ahorita ya como está la ciencia tan avanzada, pues ahí tienen los karaoke para que ensayen, para que le echen ganas. Y bueno, pues
ahí realmente la suerte viene siempre acompañando a la gente, ¿no? O sea, la suerte con un poquito de empeño y dedicación, pues se logran muchas cosas. Como decía Vicente Fernández, en realidad no hay suerte, pero sí hay empeño y dedicación de parte de en todas las profesiones, no más como cantantes. Ahora, como ya estamos aquí reunidos, pues también quiero aprovechar decir que también para nosotros es una gran oportunidad de estar haciendo Quebradita Time, porque nosotros también llega el momento en que ya vamos a tirar la toalla, ya vamos más para abajo que para arriba. Entonces, la nueva generación, pues ojalá que nos toque la oportunidad de seguir cantándole para ellos, pero solamente Dios sabe. Pero sí queremos decir a toda la gente que también para nosotros es una oportunidad y un orgullo seguir cantándole, y con este elenco de Quebradita Time, mucho mejor. Por aquí Lupita Mendoza, en OTCL, quien quiera contestar, ¿okay? Para este show de este fin de semana, para que la gente se anime más, porque esto vamos a subir ya a las redes, ¿a qué horas va a empezar el show? ¿Quién va a salir primero? Más o menos, ¿me pueden indicar, por favor? ¡Qué buena pregunta! Sí. Las puertas abren desde la 1:00 p.m, pero véngase desde las 10, ¿ok? Hay buena música, hay muchas cosas que hacer aquí. Es una fiesta para todo el día y para todas las edades. Y bueno, me estaban diciendo que por tiempos ya nos tenemos que ir. Queremos que les demos un aplauso muy grande a estos extraordinarios músicos. Y también de la Noria Entertainment. Gracias. Nos vemos el domingo, familia. Muchas gracias. Gracias.